acá, tu bracito. Lo puedes hacer a cualquier hora si tienes mucha celulitis en esos brazos. Te va a ayudar con la celulitis, pero muy importante que tengas una buena alimentación. Bueno, a mí no se me mancha la ropa porque es que yo la lavo bien. Y yo tengo ropa exclusiva nada más para los masajes. Yo me he hecho masajes con esto y es negro. Y mira, no está manchado. Ya me lo pueden ver en otros videos que me lo he puesto. Y lo que es que tienes que lavarlo bien, ¿oíste? Me he hecho aceite de coco. Puedes usar aceite de coco, aceite de almendra, aceite de rosa bosqueta, aceite de aguacate, aceite de naranja, aceite el que tengas para hacerte los masajes. Ya después te bañas normalmente. Vamos acá. Muy importante el cuello, la zona del escote. Muy importante, zona de escote y cuello. Muy importante el rostro. Ven, bailalo, ven, bailalo. Marica, o sea, mira esto. Ay, Dios. Y no se hace nada con esas liguitas. Bueno. Hola, Mónica, hola. Aceite de coco. Ok, chica. Vamos a mostrarte rápidamente que te va a ayudar con el cuello y la papada. Tienes papada. El cuello, flacidez. En el cuello hay tres ejercicios que te voy a mostrar para mejorar la textura de tu cuello, la papada, rapidito. Hidratas, llevas arriba, haciendo masaje con tus manos, arriba todo. Arriba, activas circular, activas ganglios, suavecito por 15 segundos. Detrás, por 15 segundos. De nada, mi amor, esto te va a ayudar con la textura de tu cuello y esa papada. Esto lo puedes hacer 2 o 3 veces por semana. Activamos ganglios y vamos arriba y atrás, arriba y atrás, arriba 10 veces, atrás 10. Ok, hiciste los masajes, te diste muy duro. Los masajes de las piernas te diste muy duro. Yo no tengo moretones de ninguna índole. Te diste muy duro. Tienes que darle más suave. Y segundo, tienes mucha celulitis y mucha retención de líquido. Date más suave, no te los dejes de hacer. Y háztelo con las manos para activar esa circulación. Okay. También cuando salen muchos moretones, tienes muy mala circulación y tienes mucha celulitis. Vamos. Entonces, toma bastante agua, mamá. Vamos. Y no te des tan duro, date más suave. No hay apuro, estás apurado. Vamos, pues. Arriba, chica. Importantísimo la potencia de que hagas ejercicio en el cuello, que es... Aprieta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suelto. Esto lo vas a hacer 4 sets de 10 repeticiones. 4 sets, 4 veces, 10, 10, 10 y 10. Yo lo explico así como si fuéramos niños chiquitos. Porque hay gente que no entiende, literalmente, no entiende. Ahora, vamos a llevar el mentón hacia adelante, llevando el cuello hacia arriba
y sientes como estiro lanzando un beso. Uno, dos, tres, cuatro, sientes como estira. Cinco, aprieta. Seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. Esto lo vas a hacer cuatro veces, cuatro sets de 10 repeticiones cada uno. Eso va a mejorar la apariencia de tu cuello. Vamos con la papada. Lleva la lengua hacia arriba, hacia el paladar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aprieta, ocho, nueve, diez. Esto te va a ayudar con esa bolsita que se hace acá, debajo de tu mentón. Segundo, saca la lengua. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aprieta, no tengas miedo al ridículo, que tú eres la única que te estás viendo usted. Ustedes me están viendo a mí, pueden criticarme todo. Buenos días, amiga. ¿Qué haces primero, los masajes o entrenas? Yo entreno primero y después me hago los masajes, pero el orden no importa. Lo más importante es la constancia y la disciplina. Ahora, chicas, ¿qué otra cosa? Acá acumulamos líquidos en nuestra papada, acá. Entonces vamos a pellizcar, pellizco, pellizco y arrastro hacia atrás y mantengo. Pellizco, pellizco, pellizco y arrastro hacia atrás. Ya mi, yo no tengo nada que pellizcar, pero... ¡Bello día, Liz! Pellizco, pellizco, pellizco y arrastro hacia atrás y aguanto. Y llego hacia atrás. A mí no me sale nada que pellizcar, pero veo muchísima gente con un bulchecito que se le hace acá. ¿Ok? Siempre trata de mantener en el resto del día tu lengua puesta arriba. No estás haciendo nada y el secreto es... ¿Ves? Normal. Aguanto. ¿Sí? Vuelvo, pellizco, pellizco, pellizco. Esto lo vas a hacer, pero pellizca y arrastra y llevas hacia ganglios. Llevas, arrastras hacia ganglios con las manos atrás. Esto lo puedes hacer por las noches antes de dormir, que lo hagas 5 a 10 minutos. Perfecto. ¿Ok? Ahora, vamos ahora con la zona mandibular a marcar esta zona. Agarro, pongo los dedos como una V y llevo dos. No aprietes tan duro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Llevo, llevo, llevo y aguanto 10 segundos. Suelto. Vas con el otro lado. Acá llevo, llevo en B. Llevo 6, 7, 8, 9, 10. Llevo 2, 3, 4, 5, mira, 6, 7,
8, 9, 10 y dejo. Esto vas a repetir por lado. 10 repeticiones, 4 veces por lado, 4 sets. Y llevas atrás. Ahora, vas con los nazos genianos acá y las marionetas que vienen aquí. Vamos el nazo geniano. Con los dedos que menos fuerza tiene es este. Aceite. Yo uso el aceite de coco, aparte que hidrata mi piel. Me va a cuidar, me va a proteger, me va a ayudar con las líneas de expresión. Me da con todo. Uso mi aceite de coquito para hacerme estos masajes. Yo me lo hago en la noche. Entonces vas, nazo geniano. Acá. Circular. Y de aquí llevas debajo de los pómulos y llevas a la sien. Y sostienes. Devuelves. Circular. Debajo de pómulos. Y llevas. Circular, aceite de coco. Circular. Debajo de pómulos. Y llevo. Esto lo vas a repetir 10 veces por lado. Luego vas a agarrar tu nariz, tapas un poco acá y de aquí por debajo del pómulo llevas 1. Círculo, llevas 2. Círculo, llevas 3. Debajo de pómulo, círculo, debajo de pómulo, 4. Mantienes. 5. 6, 43, 7, 43, 8, 9, 10 y acá arrastras, llevas 1, sostienes, 2, haciendo presión, 3, no mucha, 4, recuerda que es tu rostro, 5, debajo del pómulo, 6, 7, gracias, 8, 9, 10, sostienes y mira, vamos al otro lado, igual, 1, debajo de pómulo, 2, círculo, debajo de pómulo, 3, círculo, 4, 5, 6, 7, sí, tengo 43, 8, 9, 10, sí, ahora llevo 1, 2, 3, debajo del pómulo, 4, 5, 6, acá, 7, 8, eso es para ayudarte con la línea de los nazos genianos, 9, obvio que yo uso plasma rico en plaquetas, 10. Uso plasma rico en plaquetas en todo mi rostro, me inyectan plasma en el rostro, me inyectan plasma en el cuello, me inyectan plasma en mi pecho. Ya tenemos acá, ahora, vamos, nazos genianos completos y llevas atrás, 1. Arrastras, 2. Despega, 3. 4, haciendo una leve presión y llevando a la sien y debajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora, 1, 2, 3, 4, 5. El plasma regenera y reafirma tu piel. Te da una textura espectacular en tu piel. ¿Ok? Te da una textura bonita, reafirma la piel, te ayuda con las manchas, te ayuda con los poros, rejuvenece, te hace como un efecto lifting natural. ¿Sí? Gracias. Tienes estos masajes, sí, los tengo en mi canal de YouTube. Igualito este lo voy a montar. De este vas a hacer 10 veces. También 4 sets por 10.
llevamos atrás, ¿sí? Aquí en la zona de la sien, las patitas de gallo vamos a abrir. Abro, 7, lo haces, 8, y estoy haciendo este movimiento, 9. Esto lo puedes hacer por la noche, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo vas a hacer 4 sets de 10 repeticiones. Ahora, chicas, acá. Justamente acá te vas a agarrar aquí y vas el párpado caído, circular. 6, 7, 8, 9, 10. ¡Gracias, mi amor! ¡Qué buenos testimonios! Arriba. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos arriba. Eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto te va a ayudar a levantar ese párpado caído. Llevas, 1, 2, circular, suave, no es duro, 7, 8, 9, 10 y arriba, mira, lo vas a hacer todas las noches o 2 a 3 veces por semana, como tú quieras, antes de acostarte. Vamos acá, circular, recuerda que no te vas a dar tan duro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y arriba. Vamos a hacerlo 4 veces, pero yo lo estoy haciendo 3. 7, 8, 9, 10 y arriba. Arriba, suave y despacio. Y vamos arriba, mira. Sí, esto te va a ayudar a que esos párpados no caigan arriba de ese ojo. Evita las depilaciones con cera, evita las pinzas también, ¿ok? Nada que te jale. Yo uso literalmente hojilla y estos son mis cejas, mis pestañas, mis cejas naturales, ¿ok? Aquí están. Pero evita también las pinzas y evita la cera acá y en el rostro. Evita todo eso. Ahora vamos acá en la sien, de aquí y llevas arriba. De aquí y llevas arriba. 2. Hago 1, 2, 3 y llevo afuera. 1, 2, 3 y llevo afuera, 4, 1, 2, 3 y llevo afuera, 5, 1, 2, 3 y llevo afuera, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ahora arriba, esto es suave, no me estoy dando duro, 9, 10 y arriba. Ese es el masaje que te puedes hacer en el rostro. A mí me gusta muchísimo este, que es para la zona de los nasos genianos y las marionetas. Acá, que se marca mucho aquí y a mí literalmente no me gustan. Siento que envejece mucho el rostro, eso allí. O sea, yo quisiera así. Pero como soy miedosa para la cirugía, pues prefiero hacérmelo con las manos y hacerme mi plasma rico en plaquetas, ¿ok? Otra cosa, en el pecho. Chicas, los senos, mis senos son operados de hace muchísimos años
tiene un dedo de separación acá, pero es importante hacer este tipo de masaje en tu pecho para evitar las líneas de expresión. Y por favor, evita de ponerte los senos así, porque si, imagínate, se te van a hacer unas rayas aquí. Cumplimos los 20 minutos de aquí, llevamos afuera. Uh-huh. 10, esto lo vas a hacer 4 veces por 10 repeticiones afuera. Esto sí me lo hago yo todas las noches. Sí. Porque también odio ese pecho arrugado. Recuerda que donde comienza a verse la edad, en el cuello y en el pecho. Sí. Entonces, en los brazos, muy importante, vas a hacer masajes ascendentes hacia arriba para activar la circulación. Activas la circulación con movimientos circulares, activas ganglios axilares por 15 segundos, lo llevas. Si tienes líquido, mucho líquido se retiene en esos brazos, mucha grasa, ¿sí? Vamos a trabajar esa alimentación. Eso es aceite, yo uso aceite de coco. Tú puedes usar el aceite de tu preferencia. Entonces, llevamos de aquí atrás, despego y subo, le vas a dar bien suave porque aquí molesta cuando hay mucho líquido, cuando hay mucha celulitis. También hay celulitis en los brazos, hermana, entonces vas a pasar de 10 a 12 veces y de aquí arriba con la copa que tengas en casa. Yo uso esta copita sencillita y vamos arriba, despego y subo, subo el brazo y le damos, suelto copa y con mis manos hago una leve presión llevando hacia los ganglios axilares, arrastro y llevo hacia los ganglios axilares, descanso y vamos, despego y subo. Eso, llevo, eso, suelto y drenamos y descanso. Eso lo vas a hacer de 3 a 4 minutos por brazo si tienes mucha retención de líquido y eso. Vamos con el otro brazo, activo desde mi antebrazo hasta mi brazo y llevamos. Activo esos ganglios axilares, muy importante para mantener esas axilas blancas. Por favor, evita la rasuradora y comienza a hacerte peeling. Bueno, sí, peeling, exfoliarte, comienza a hacerte este láser. ¿Sí? Vamos. Cambia esas rasuradoras. No te rasures a lo loco, que esas hojillas lo que hacen es dañar tu piel. Vamos de aquí atrás. Despego y subo. Despego y llevo atrás. Bailando. De aquí. Despego y llevo atrás. Mira cómo se va poniendo rojo. No me estoy dando duro, pero estoy viva y corre sangre por allí. De aquí llevo arriba. Arriba. Esto lo vas a hacer de 3 a 4 minutos por brazo. Sueltas y con las manos hago una leve presión y arrastro hacia los ganglios axilares. No pasa nada. Eso es todo lo que vas a hacer en tus brazos. Aquí se hacen unos leves gorditos, que no tengo, por supuesto. Pero lo que vas a hacer es un anclita con tu mano y vas a pasar de arriba abajo. Es un vaso de vidrio, son dos, que lo uso para mi abdomen. De aquí bajo, subo y llevo hacia el centro, llevando del centro de mi pecho hacia mis ganglios axilares.
lo llevo y llevo hacia mis ganglios axilares para remover todo ese tejido adiposo que se hace aquí. No te pases copa, no te pases nada en ese pecho, nada. Recuerda que acá tenemos nuestro tejido mamario y esto hay que cuidarlo súper bien. ¿Ok? Nosotros somos bien delicadas en esa zona. Por lo menos yo desde que me hice los senos no puedo hacer ni flexiones de pecho, ni ejercicio, nada de ese tipo de ejercicio si no tuviera los senos acá. Las prótesis. Si no, se me estuvieran formando pectorales debajo del músculo y se ve muchísimo más. Acá. Llevamos arriba. Arriba. No hay ejercicio que te haga crecer los senos. Totalmente falso. Ni pararlos ni nada. Lo que se te va a trabajar es el pecho, los pectorales. Pecho, pecho. Porque los senos naturales, eso es grasa. Grasa, grasa. Eso no es que hace. No. Acá. Chicas, esos son todos los ejercicios súper fácil que puedes hacer. Es normal que en el principio con el vaso salgan moretones. Ok. Al principio sí te van a salir morados, pero no son unos morados al extremo. Uno, te estás dando muy duro. Dos, tienes mucha celulitis. Tres, hay mala circulación. Cuatro, hidrátate antes de cada masaje. Voy para tu YouTube. Bienvenida, mi amor. Así, súper fácil. ¿Vieron estos masajes en lo que es el ron todo? Chicas, estos masajes, por favor, no se cuiden nada más el cuerpo, cuídense el cuello, cuídense el rostro. Yo era muy cachetona y ahora mira, y tampoco he bajado de peso y tampoco es que ha caído la piel. ¿Por qué? Porque hay los ejercicios que les acabo de mostrar para la papada. Tensar esos músculos del cuello. Estos son músculos del cuello que ayuda a que ese cuello no se vaya cayendo, no se nos vaya poniendo cuello de tortuga. Obviamente que eso va a pasar en cualquier momento, pero todo es prevención. Estos ejercicios están allá. De todas maneras, yo voy a estar montando este live para que lo hagas. Que para la circulación te ayuda muchísimo. El agua, hacer ejercicios en trampolín te ayuda mucho con la circulación. Y tercero, masajes circulares ascendentes, siempre, 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 en todo tu cuerpo. Mis chicas, allá también van a encontrar mi contenido de masajes abdominales en las piernas, en los glúteos. Espero que les haya gustado. Por favor, lávense bien la cara después de los masajes. No se vayan a dejar el aceite de coco. Si se van a estar dentro de la casa, perfecto. Pero cuando vayan a salir, por favor, échense su crema hidratante y échense su protector solar. Este es el que yo estoy usando. En barra lo venden por acá. Voy a ponerlo por TikTok Shop. Acá está. Esto te lo puedes echar hasta con maquillaje y no te quita el maquillaje para nada. Y lo mejor que es mate al 50%. Y está súper bueno. Yo tengo en el carro para retocarlo cada 2 horas. Muy importante usar su protector solar. Evita las líneas de expresión. O sea, hay que cuidarnos todas, chicas. Cuiden su mente, cuiden sus pensamientos. Puedes seguirme en Instagram también. Y acá, chicas, les recomiendo, súper recomiendo que preparen su exfoliante. Está posteado acá en TikTok para que preparen su exfoliante casero. A mí todo me gusta lo más natural posible. Yo soy así. Así que te recomiendo que exfolies tu piel por lo menos 2 veces por semana y vas a ver un cambio súper brutal. Aquí está, hicimos los masajes en esos brazos. En ese rostro, mi amor, y andamos todas. Ahora me voy a echar un baño. Las quiero mucho. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Porque no todo es masaje, es entrenamiento, Marexa. Marexa, ponte para lo tuyo, Gaby. No, no, no. Entonces por ahí una chica me dijo, si no se echa aceite, no se le ven los músculos. No me echo aceite porque, Marexa, yo me hago masaje.
No porque quiera. Me dice que a mí sin, ¿cómo se llama? Sin aceite los músculos no se me ven. Aquí está. No cargo ni una gota de aceite en mi cuerpo, en mis piernas, en mis glúteos, en mi abdomen. Nada. Entonces, o sea, los músculos están allí. Y bueno, esta piel está cuidada. Tienes que cuidarte la piel con tus exfoliantes, tus aceites de coco, con todo, ¿ok? Así que chicas hermosas, preciosas, haz bien y no mires a quién, haz lo que tengas que hacer por tu cuerpo, por ti, tanto físico como mental, trabaja la fuerza, ¿quieres ver resultados buenos de verdad? Tienes que comenzar por ti porque nadie lo va a hacer por ti, absolutamente nadie. Nadie, así yo esté haciéndome los masajes y que yo me haga los masajes no quiere decir que tú te vayas a ver bien. Lo que va a hacer que tú te veas bien es tu disciplina y tu constancia, el día a día. No tengo ganas de entrenar todos los días, es mentira. No tengo nada, o sea, yo no sé quién te diga a ti, yo estoy motivada a entrenar, mentira. Es falso, esa persona se cae, la persona que más entrena no todos los días quiere entrenar con tanta fuerza. Así que no te desanimes, ve creando el hábito un día a la vez. Vive un día a la vez, ¿ok? Hoy, prepara tu mes. En el mes pregúntate cuántas veces te fallaste, cuántas veces dejaste de hacer tu disciplina. Y así vas mejorando mes tras mes. Es crear el hábito. Tranquila, no pasa nada, el mundo no se va a venir encima, no. La cosa es que vayas creando el hábito como un estilo de vida. Cuidarte tu piel, tu cara, o sea, somos tantas cosas que tenemos que hacer nosotras que a veces nos desplomamos. Es válido, pero no te quedes ahí, ¿ok? Así que levántate, te quiero mucho, que tengas un excelente día, te bendigo. Gracias, papá, te amo. Gracias y rescaté a una, dos chicas, tres, más que suficiente, no necesito más. Te quiero mucho, que tengas excelente día y te espero en mi canal de YouTube y en Instagram y todos los días a las 6 de la mañana, por supuesto, en la masajación, mi amor, porque sí. Bye.